esa chapita de mierda. Vamos a hacer el trato de los cojones. Y vamos a dejarlo todo bien clarito. Lo dijo ya ella misma. Las zonas son de esa gente. Ella tiene su zona. Nadie se pisotea ni nada. Sí, pero. Pero está pagada por el gobierno, quieras o no. Sí, pero no puede romper su juramento. Y eso está justamente en la constitución estadounidense. Y eso se lo voy a reprochar todo el tiempo. Y no le gusta que le haga, pero es que... Sí, pero aquí sí que le tengo que dar la razón a Vía. Si rompe el juramento, quien morimos somos nosotros. No, porque ahí me voy a meter. Entonces podemos morir, diría los tres, pero es que ella también seguramente acabe muerta, ¿o no? La usen para lo que vean, porque no sé, el carne... A ver, lo que tengo claro es que en caso de que se complique, nos van a decir que disparemos nosotros. ¿Sabes? Para saber si somos de confianza. Yo disparo siempre a la pierna, tú lo sabes. Igual que hicieron con Torquemada. Torquemada se lo ganó también, ¿eh? Sí. Hombre, y si rompe el juramento, la Marshall también. Quiero pensar que no lo va a hacer. No creo que me cae muy bien Marshall, pero para esto... A ver, no. Yo... Ni bien ni mal. A ver, ya entendiste. Primero hay que ver todo. La Marshall dijo que quiere verlo. Esta gente también lo quiere ver, ¿no? Obviamente. Ya está. Si va todo mal, ya sé lo que tengo que hacer yo. Yo repito lo que he dicho antes de ir. Si se lía un tiroteo, sé con quién ir y con quién no. Y aquí los únicos que están perdiendo son de... son los que... los señores con los que hemos hablado. Atento por aquí porque estos idiotas van por esta zona. Vamos a acelerar un poco el paso, no vamos a quedarnos por la zona. No, no, es que no habéis ido por la izquierda, por suerte, porque es por donde husmean mucho, por aquí no vienen. ¿Por la zona que vive la Marshall? ¿Qué? Porque hay gente que usa esa ruta para hacer. Curioso. No, ya, ¿por qué crees que...? Ah, no me di cuenta que has cogido mal. Sí, antes, cuando estaba diciendo que no se fiaba de la Marshall. Con razón, por cierto. ¿Ahora por dónde entonces? Pinta, te seguimos a ti. Por aquí no viene. ¿En serio cuando me estoy pensando en dejar el cuerpo me estoy encontrando todos los campamentos? ¿En serio? ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a bordear por la costa. Vale. Ellos no van. Ellos van por donde hay circulación de entre lugar a lugar. Vale. No entre caminos secundarios. Lo que sí, chicos... antes de mañana me gustaría... mínimo planear un poco la situación. Porque hay que ponerse en todas las situaciones. Todas. ¿Hay un caballo con silla, creo, o...? No, no tiene silla. ¡Ush! ¡Anda, mirras! Esa está la de pequeñina. Por aquí. Vamos, campo otra vez, ¿eh? Ok, te sigo.
estamos completamente tranquilos, no van a oír por aquí ni de coña. Sí. Bueno, pues lo que me parece. Es de día, los vamos a ver venir. Por eso dije, suelen emboscar más ahí atrás o más hacia Strobe y Pepo. Aquí es muy fácil verlos venir. Vale. Caballo que está tirado en el suelo, no le atendáis, es lo que quieren hacer. Que piquéis. Vale, o sea, si vemos algo en el suelo. Avisad literalmente, lo sé. Vale. Es lo que le dije yo a la Marcela en su momento. Aparte, fue Curtis quien nos dio el aviso de que le hicieron esa emboscada la última vez. Él también sabe, ¿no? Ya, ya pegan siendo 5. Pero creo que el líder nunca asoma la cabeza. Que no sea complicado. Es que puto Septibel se explica como el culo, tío. Se explica como el culo y casi, casi la caga. Menos mal que me he metido yo por medio. Lo cierto es que Fuji está nerviosísimo, no se encontraba bien, pues solo mandé a descansar un poco. No te preocupes. Estará la Marshall de Spepa. Me has dicho que estaría lo máximo posible, así que. Espero que sí. Creo que sí. Buenas. ¿Está la Marshall por ahí? Pues no sé. Ah. Aquí dentro creo que ha ido metido a por algo, creo. Vale. Pues a lo mejor aprovecho y pago a algún niño a ver si va a gritar todo su nombre por ahí. Dale un zumo tropical, de paso, les gusta. Le dejo una ensalada de pasta. Dale un rifle, joder. Ah, pues bueno, pues no va a hacer falta que pague a los niños. Bueno, nada, olvídate de los niños. ¿Eh? Nada, okay, que ya... no sabíamos dónde estabas. Sí. Ah, hola. Aquí. Bueno, pues ya se hizo la operación y cuando vamos a un sitio más apartado y eso va a comentar. ¿Qué le dirá ahora? Es que están un poco liados. Escúchame, vamos a un sitio. No, me refiero ahora a un sitio apartado para hablar. Ah, vale, eso sí. Ah, sí, sí. Eso sí, eso sí, eso sí. ¿Todo tranquilo por Blackwater? Sí, no ha habido nada en llamar la atención. Vale. Tampoco no vimos nada de los violetas, por si acaso. Por donde teníamos que volver, suelen no pegar mucho. ¿Todo bien con la chiquilla? Sí, solo se está un poco tensa, normal. Está tensa conmigo, nada más. A ver, dime. Bueno, accedieron, pero pusieron condiciones y es típico y bastante común. No quieren a ningún otro más persona que nosotros. Cuatro. Los únicos que tenemos permitidos la entrada somos usted, el compañero, Vía y yo.
Eso era obvio, no iba a comprometer ninguna vida más. Obviamente era obvio, pero y las armas guardadas en el caballo o desarmado completamente, ellos han prometido no hacer nada de nada. Bueno, la típica palabra de hombre a hombre ya está hecho. Fue más de hombre a hombre, no, de atismo de humanidad a humanidad, para que me entiendas. Vale. Y lo pueden hablar sin ningún tapujo. Vale. Es que estaban muy desconfiados de que usted venga, pero les dije que olvidara un poco el atismo de humanidad y ya razonaron. Mire, se lo explico de una manera muy sencilla, ¿vale? Les voy a explicar mi razonamiento a ustedes para que me comprendan. Usted ha venido a mí, ¿vale? Me ha dicho que ha ido a Tumbleweed, que se ha probado una cita de alcohol, ¿qué tal? Que nuestro querido extranjerito nos lo ha liado. Y pues, que acabó en una resolución donde la vida suya y de otras dos personas, en este caso Henry y Día, que es una pobre muchacha, corren riesgos. Exacto. Que encima a esta gente les está presionando una banda de afuera. Los mexicanos, tal. No me gusta cómo actúa el mexicano. Usted de verdad, y sean meteros, ¿creen que yo les daría a ustedes el alcohol y les dejaría su suerte? Obviamente no. Ya, no, como no, pregunta. No. Claro. O mismamente yo me presentaría, porque ya lo he hecho la última vez, y eso os lo podrían decir ellos. Se vinieron aquí a la plaza del pueblo. Sí, esa historia, ¿eh? Me lo comentaron también. Éramos tres personas rodeadas de mucho de lo suyo. No me importó, me planté delante suyo y hablé, porque otra cosa no, pero hablar es la solución a muchas cosas. Lo que sí tengo que decir, que aclarar, ¿vale? Es que lo más oportuno por el bien de todos es que se hable, pero al mismo tiempo el propio cargamento ya esté en las cercanías de Tumbleweed. Pero si es que eso es lo que le dije al fin. Sí, sí, sí. Con el cargamento allí a hablar en ellos. Sí, sí, sí. Vale, sí, vale, sí, vale. Por eso ya les dejamos claro. Sí. Obviamente no iba a ir ahí sin nada y decirles, sí, sí, vale, pues mañana se lo traigo. No, sí, era sí, tontería. Es que ya sabes que por el horario yo a veces me divago un poco. Sí, es cierto, lo dejo. La cosa es esa, señores. Ellos tienen su zona, nosotros tenemos las nuestras. En efecto. Cuando ellos pisan nuestra zona, nosotros tenemos que actuar por consecuencia y viceversa también ocurre. Personalmente, solo la vida de tres personas, tres civiles que están a mi cargo. Y seamos sinceros, por unas botellas de alcohol que tres personas vayan a morir no es algo que quiero que ocurra, por lo menos bajo mi mando. Ya si ustedes quieren fiarse o no, ya tienen mi palabra. Vale, pues el trato sería, y no se preocupe, sí, nos fiamos, obviamente, sería mañana. Más o menos en el mismo horario, más o menos. Vale. No entiendo entonces. Así que cuando la pille a usted y al resto y sepamos que están por la zona de alguna manera, pues se iría y ya está. Vale. En fin. De verdad que, en fin, luego tendré que hablar con usted acerca de las consecuencias de haber ido tan brutal, le digo. Por cierto, Marshall. ¿Sabe noticias o algo de lo sucedido? ¿O no se ha enterado todavía nada? No, de lo del robo y demás. Ah, el robo al alambique y compañía. No sé absolutamente nada. Es que es lo que no más le me parece fastidia. Un poco raro eso de que teniendo al compañero ahí al lado haya podido sacar tanta cantidad y el compañero no haya dicho absolutamente nada. Es que directamente es que fue un alambique, con eso le digo todo. Así como dato, es que en cantidad no entiendo yo. ¿Un alambique cuántos son? Un alambique, para que se haga una idea, es una máquina de más o menos mi altura. Ah, el... ¿Vale? Vale. O sea, el alambique con lo que es... Se hace vale, sí, vale. ¿Con qué cabrán ahí? ¿50 litros de alcohol? Vale. Tranquilamente. Hostia puta. En cada ETA. Y son dos. O sea, es que se llevó el alambique,
las dos jarronas de alcohol. Porque es que no eran botellitas, es que eran jarras. O sea, pero me parece raro que haya pillado eso y no el cargamento grande, ¿no? Porque, quiero decir, es tenemos literalmente 200 botellas. Por lo que pude corroborar con mi compañero, lo robó antes del ingreso en las nuevas... del nuevo. Pero no se llevó todo, porque en el momento en el que yo revisé faltaban simplemente dos botellas. Era la mila de nata, se iban a ir. O sea, que encima lo sacó en dos ocasiones. Vale, si todo corresponde. O sea, que sea quien sea, realmente ha sido antes de los nuevos. Antes de las 200 botellitas que teníamos ahí. Vale, eso quiere... O sea, cuando digo nuevos, me refiero a nuevos reclutas. No sé si... Bueno, sí, cierto. Porque los nuevos reclutas llegaron poco antes de... Sí, a Eli y a Ale que... Y a Liam les podemos descartar. Más que nada porque mi hermano se pasa la mayor parte de tiempo ya en el rancho, si se dan cuenta. Directamente no pasa por aquí. Eli, para ese entonces, todavía se estaba listando. Y Derek, bueno, como comprenderán, no creo que una persona como él vaya a robar esas cosas. No, claro. Luego quedo yo, que antes de esto me estaba tomando unos días y volví... un poco de estrangis para el tema de la destilación esta, ¿sabes? Del día 1. En el señor Finn confío, en mi caso confío bastante. Entonces, ¿quién queda? Señor Thomas, también yo le no sé cómo descartar. Va esas cosas. Es que nunca vi un alambique como tal, por eso también el caso no es que yo tampoco, por eso ¿quieren preguntó? Ver un alambique? No, ahora mismo no, es que ando bastante tenso. ¿Yo sé dónde hay alambiques? Bueno, a ver, tiene sentido, obviamente. Claro, pero lo que estaba usted comentando y mi forma de pensar, quien lo haya hecho debe ser alguien que se le tiene ignorado por completo y no se le esté sospechando bastante. A ver, es que los únicos que me quedan en la lista es el señor Billy y el señor Michael, que no tiende a estar directamente. Así que... ¿Y quién es Michael? Michael, pues eso. El que... Lleva el sombrero con... plano. El sí. sombrero plano. El que color. Tiene un acento sujeño. Ah, vale, sí. Son los únicos que quedan. ¿No será el que antes estaba diciendo que un pillorrón? Pues ¿qué es ese hombre, por cierto? ¿Sí? ¿Es ese? Sí, ese hombre, pero bueno. No, es que ese señor... De las veces que yo sí, mira que son bastantes horas, No, pues claro, mira, cuando... yo le vi tres veces en servicio y no avisa, No, lo sé. Eso ya lo tengo en cuenta. Entonces, y el señor más tiende a estar cuando estoy yo. Eso suele estar también en el rancho, supongo, así que. Pues quién vale, pues... lo robó, porque si no fue ninguno ¿Billy? De nosotros. Es que, Billy, pues, es que es raro, porque el comportamiento de Billy no me concuerda. Claro. Bueno, justamente cuando menos justamente concuerda... Claro, contra menos concuerde el comportamiento en una persona... Sí, pero él registra siempre el almacén. Claro, eso sí, es cierto. Pero que puede registrar lo que no le quiera, claro, precisamente. Mi voto iría más bien por el desaparecido, no desaparecido, que aparece y desaparece cuando quiera. No sé si me entiendo. El Michael. El Michael. Espera, ¿no hubo otro miembro antes?